Mira lo que era la Sabana Grande, mira allá, mira. Lo que eran esos campos allá arriba, mira, eso es un solo edificio por el barrio, mira. Mira para ahí, mira. Mira por aquí, mira. Mira que viste. San Rafael ahí. Ese es San Rafael. Eso es lo que era San Rafael, mire. ¿Usted sabe que tenemos unos mataderos por aquí? ¿Eh? Unos de ricos, unos tierrazos, unos mataderos. Esto es tierra, ¿no? Por ahí está el matadero, mira. Desarrollo, una limpieza, miren, miren qué progreso, lo que eran esas cañas, más recóndito que antes nosotros no andábamos. Miren, ese era el local, miren, allá, ese local ahí, miren, está banca, ese ahí que tiene la puerta arrollable, eso era mío ahí, ese es allí, pete. Y de uno yo lo vendí. Vamos a subir por aquí para que te vea la belleza que hay por aquí. Te va a creer que está en otro país. La naturaleza te va a ver que arriba, que comienza aquí. Cualquiera viene y dice, ¿de qué este pueblo vive? ¿Cómo que? Pero el que ve la fachada, la limpieza y el desarrollo de este pueblo, tiene que pensar que aquí se está sacando oro. Mire, mire que aguacatada el jefe, comienzan aquí mismo, mire. ¿Qué ve? Esto es todo así, mire, campo y todo así, limpiecito. Mire, mire. Eso da la vuelta al otro mundo. Eso llega por Sabana Larga. Todo eso no es solo finca. Mire qué belleza natural aquí para arriba, este parece un túnel aquí en el. Por aquí viene la gente a recrearse, se hace ejercicio. Aguacate y amolado. ¿Cierto? ¡Qué belleza! ¿Usted cree que está como un área de aquí, algo de otro país? Esto es cierto, no vamos a devolver de aquí porque es del otro mundo. Estoy llevando una pequeña pinceladita que se lleve en la idea. Oye, ya que hablo de que yo puedo hacer un poco. Se parece un loco que se ponga a estar desmeditando el pueblo. Pero donde no hay trabajo, donde no hay dinero, no se hace el mundo que hay allá. Mira todo esto, mira aquí metido. Un túnel de mata, jefe. Mientras usted se mete en una capital lleno de humo. Esos subterráneos que ustedes se meten en lo natural. Dígame ya a Jorge Luis que venga para darle unas puertas aquí, que vea lo que es su pueblo, lo que le dejó atrás. Mire para ahí qué belleza. Esos son millones, millones. Yo no sé de esa gente que guardan los cuartos ya. Mire, ¿cómo están esas matas? Esa gente es un dueño de un. Oye, en Sabana Larga. Pero en Sabana Larga, ¿qué tal la finca de aguacate grande? ¿Para la gente de Sabana Larga? Sin hablar ya de los campos para afuera, la horma, el cercado, los porosos, toda esa zona por ahí. Y ya son más gente, son propiedades privadas.